and welcome, Porfirio. Welcome to the Latinx Virtual Exhibition. Here, we're in the middle of beautiful Harlem, New York City, with the Latino Film Market, where we have artists that represent Latin America and the Latin American diaspora in the United States. So we're happy to be here. How about you, Porfirio? Saludos cordiales a ti, Vivian, y a nuestra audiencia. Les invitamos a la exposición titulada Latinx Virtual Exhibition, que representa a los países latinoamericanos y la diáspora latinoamericana aquí en los Estados Unidos. ¡Disfrutemos! Come join us. Hello everybody, I'm Celestino Ortiz Nieves, I'm from Puerto Rico, and I'm representing Puerto Rico with five artworks of mine. So this one is called Movimiento Energético Melcocha. Melcocha in Puerto Rico means a lot of things together mix up. So you can see it in this picture. The meters are 24 inches by 29 or 19.5 inches. Pueden ver aquí el movimiento energético Melcocha. Es en Melcocha significa la mezcla de muchas cosas a la vez. 24 pulgadas por 19.5. Es acrílico y polímero sobre tela. Right. Esta es la número uno. Estoy pasando así las pinturas para que vean y vean la historia de cada una. Esta es una de mis favoritas. Se llama Los Rumberos Invisibles. Los Rumberos Invisibles. Right. Aquí está. Lo podrán ver separado ya muy prontito. Mide 36 pulgadas por 36, acrílico sobre lienzo. Esta obra se empezó en el 2017 y se guardó, 2017, y se guardó ahora, se terminó en el 2020. La historia de esta obra, Los Rumberos Invisibles, es que yo estando en Coupey, yo me dormía lo que era jueves, viernes y sábados, esta rumba desde el caserío al lado de casa, y yo me dormía con eso, y yo siempre le decía en mi mente que ellos eran los rumberos invisibles, y aquí están rumberos invisibles. Otra es Red Alert. Red Alert es parte de la exposición de aquí de Latino Film Market. Red Alert se hizo en este año, en lo que es la pandemia. Y fue como que el warning, es el síntoma de peligro, Red Alert, alerta roja, de que algo malo está pasando. Pero si vas filosóficamente o vas románticamente hablando, puedes decir de que algo está pasando, no necesariamente tiene que ser negativo. Como que algo positivo está pasando. Y esa se llama Red Alert. Esta no la tengo nombre todavía. Estoy poniendo, se me inventa. Esta es una de las primeras, o de las primeras que exhibo así figurativo por ustedes. Y los pececitos, puede ser, yo lo veo como el COVID-19 entrando en las vidas de cada uno, en el sentido, pues, de lo que está pasando ahora. Les voy a llamar la pecera.
la pecera. ¿Vale? Así que esta es una de ellas. La pecera. Y la última es esta, que se llama Renacer. Esta la saqué de su envoltura. Estuvo en el Museo Francisco Oller por 6 meses hasta que dio esto. Mide 30 por 30 y se llama Renacer. Siempre hay esperanza. Y yo le añadí, no importan los tropiezos, las amarguras, las tristezas, no pierdas la esperanza. La esperanza vendrá, lo mejor que está a la vuelta de la esquina. Un pensamiento que coloqué al presentar esta obra. Así que hay esperanza, echa hacia adelante. Les habló Celestino Ortiz desde Puerto Rico para el Latino Film Market. Las piezas que elegí son mi obra más reciente y las elegí ya que creo que representan que la belleza puede venir en diferentes tonos de piel y diferentes tipos de cuerpo, lo cual representa lo que es una mujer real. Esta pintura, la nombré Escape, fue realizada en el 2017. Basada en un tema muy importante. Sabe que en toda parte del mundo existe que hay relaciones donde el hombre abusa de la mujer física o psicológicamente. Aquí hay una mujer que se ve sola, triste, atrapada. Y aquí, esas son diferentes tipos de formas que ella ha tratado de salir, de escaparse de esa situación. Y aquí es donde ella logra salir. Aquí hay la imagen de un hombre como mirándola, y aquí hay un perfil también de alguien más, y aquí, y esas líneas son como si fueran jaulas donde encierran la persona. Usé color rojo también, fuerte, muy fuerte, y el amarillo de alegría que se ve en algunos lados, el azul de profundidad. Esa pintura, ese tema me gusta mucho. Esta otra pintura, esta pintura creo que habla por sí solo. Si pueden ver, en la parte blanca de la cara, debajo de la mascarilla, hay otra máscara. Como todos saben, se dice que detrás de este virus hay muchas personas responsables, ¿verdad? También pueden ver los ojos tristes, como buscando respuesta o perdido, ¿va? Y la mascarilla, que ya es parte de nuestras vidas. Estos colores significan la bandera o los países donde el virus atacó más fuertes, ¿verdad? Como Estados Unidos, China, España, Italia, entre otros. Esta pintura. Yo estaba caminando en la calle y vi un homeless, un indigente, pidiendo limosnas, y me llegó a la mente que nosotros tenemos momentos de alegría o de tristeza, de soledad. Entonces, los momentos tristes, el tiempo pasa más lento en nuestras vidas. Cuando estamos alegres, el tiempo pasa rápido. Por ejemplo, la parte fina son como túnel, un túnel estrecho, donde la tristeza o el mal momento te aplaca, te comprime. Y estas bolas grandes son llenas de colores y de alegría. Diferentes colores en los rostros
diferentes países, diferentes nacionalidades. El negro, profundidad. This paint, I did it in 2017. I call it Scape. I made it on acrylic. Scape is based on toxic relationship. When the men abuse of the woman, physical or mentally. And here you can see those lines, it represents a cage. And here, and there, the white color, it represents also the different way that she tried to escape. And finally she did. There's a man watching her, and she looks sad, lonely. There's a face here, there's another one over there. This painting, I call it COVID-19. It speaks by itself. See that his eyes, lonely, lost, confused. The mask is part of our life. And all the color on the sides represent all the country that the virus affect the most. And if you can see up here, on the white, there's another mask. It's mean like somebody hiding. On this paint, I was walking on the street and I saw a homeless on the floor, sitting on the floor. And I realized that depending how you feel in life, if you are having a bad situation, you are sick or in jail, the time goes slow. If you are happy, the time goes fast. This line is like a tunnel. The tunnel is a small tunnel. And the circle is a huge, like the whole world. That's the happiness, and this is the difficulty in your life. Different color on the face also represents different nationality. Thank you. Hola, my name is Esther Pagan. I am a Latina that represents the Puerto Rican diaspora. My first piece is called Crucifixion. And this is us as Puerto Ricans since 1898, when the United States invaded Puerto Rico in San Juan during the Spanish-American War. This piece is called Pelo, and this represents the beauty and diversity of our Afro-Caribbean woman. This is called Taíno, and this represents the strength of our Taíno men. My next three pieces are a series of washboards, which represents the hurricanes that hit Puerto Rico. This image is Hurricane Maria. This image depicts Hurricane Dorian. Thank you.
This represents Puerto Rico telling Hurricane Maria and Hurricane Dorian, you could squeeze me, but I won't drown. Me puedes apretar, pero no me ahogo. My next and final piece is called La Lámpara. This piece was inspired to bring light and awareness to stopping domestic violence. I love using color because color moves me. As an inspirational speaker and mentor, I work with trauma victims. Thank you for listening and watching and viewing my artwork. My name is Esther Pagan. Hi, my work is a dissemination of emotional history of thanks. I explore the value that we give to what we own and remember for the places that we come from and the places that we call home. Especially the symbols that seem to bring from the memory of our heritage, our history, where we're coming from, our ancestors. I may not be able to change history, but I surely can actually live from it, the past for our present. I have been using this chair, especially the handmade Dominican chairs, as my instrument to tell history and the written word to actually tell the story. The five pieces that I have chosen for this edition are part of a group and clearly show my process of documenting the legacy, remembrancing, and actually preserving traditions and actually objects, domestic objects that seem to be disappearing. The first one, Dinamica from 2001, is an archival print on canvas. It's the first time that I actually use it, two Dominican chairs, and they're actually bounded with a natural rope. And it's about the interaction of two forms that seems the same, but they are not. But they're still bounded by natural sentiments of love, longing, and shared memories. And also, there's about relationships, and especially coming from La Española, that is the land of the many first. The second one is Unknown Distances, and it's about migration and longing, especially how can we really measure the distance between what we call home and where we are, or how can we can actually measure the space, or settlements are actually geographical, but what about these emotional ones? How likely we can actually have a measurement of how much I love you, how much I miss you. In Relief, that I did 2010, I was actually exploring the history of the Hispaniola. I always call it the, you know, it's the first settlement in the Americas, the European settlement in the Americas. And I always call it the land of the many first. The first slave, the first free man, the first relationship, the first spy, the first actually makeup. I always see it as a land in fire because we have had so many things going on and we are still actually holding up together. But the fire comes from another story. I was actually looking for handmade Dominican shirts for a long time. And they seemed to keep disappearing. It was actually more difficult. Every time I went there, it was so difficult to find someone who would make them the way that it was on before. And in many cases, they would tell me, oh, you know, we don't use them anymore. We actually using as fire. We rather use the plastic ones. And that actually woke up on me a sense of like, oh my God, we are not losing the object. We are actually losing the tradition of making an object that is so Dominican. After 2010, I actually was thinking about like how this shirt is alludes a presence, a power, a settlement. But when the shirt becomes you and becomes the person that actually use the shirt or live with the shirt, they get this personality. And in the pursuit of happiness that I have issued right here,
they became puppets. My chairs became three-dimensional drawings. They allude to the fact that we have to do so many things to survive. We have to become so many things. We have to evolve. We have to reassess. We have to figure it out. I mean, we are not that strict. We are actually very fluid. And the only things that are actually strict or safe are adult values, tolerance, diversity, community, respect, kindness. And the last piece is the Session the Dreamer from 2019. I did it. It was an in situ installation at Brooklyn, New York. And it was for the city show Bordering the Imaginary, Dominican Republic, Haiti, and the Diasporas. And my story about the Española, I always want to go behind the curtains and see. The history is so politically charged that I need to find the human factor. I don't want to treat them as political bodies, but as individuals. And knowing that Hispaniola is, I always call it the mighty island, because you know, we are the first and there are so many things. And even then, with all the history that we have been so resilient. It's a perfect example of convivencia, cohabitation, resistance. And what is more resistant and resilient than a tree? It is a being that grows upward against gravity and that maintains and gives lives. And that's, that was my inspiration. Let Hispaniola be the tree, and Dominican Republic, and Haiti the branches. The name came actually from something else. I wanted to find the, looking for the individual backpoint. Haiti is a Capricorn on January 1st, 1804, and Dominican Republic is a Pisces, February 27th, 1844. And according to the calendars and the horoscopes, I mean, Capricorn surprises, you know, it could be a difficult relationship, it could blossom to beauty. And that's exactly the reason why the installation is called the Sage and the Dreamer. Capricorn is the Sage and Pisces is the Dreamer. Thank you. Hola amigos de Latin Film Market 2020, mi nombre es Miki Ángel Vergara, soy artista plástico y pintor desde Panamá. Pueden seguir mis redes por @Miki_Ángel_Vergara. Espero que les guste. Me presento, soy desde Panamá y soy pintor y artista plástico desde los 7 años. Hoy en día siento que estoy en el proceso de que ya me identifico con una característica de mi arte. Me gusta mucho el arte, me fascina la pintura, la escultura, la moda, y es algo en lo que siempre he tratado de implementar todos juntos en un solo concepto y llevarlo a una pintura. Creo que he podido hacerlo en ese momento, que cuando ves una obra y trato de ver como ejemplo esta o esa de acá, Madame Balenciaga y la caja dorada, la jaula dorada, puedes ver tanto interpretación del arte como también de pinturas clásicas y al mismo tiempo una fuerte referencia de la moda, que siento que la moda y la música y la pintura son uno solo. Siempre lo he pensado y siempre he tenido la idea de ese concepto de arte. Me gusta mucho el urban chic, me gusta mucho el street style, me gusta mucho el graffiti. Entonces, me gusta todo ese tema divertido usando referencias clásicas y llevarlo a algo más actual. Y algo que a pesar de que pasen 50, 40 años, se siga viendo de una manera sumamente actual, como si no es, como si se viviera congelado en el tiempo, para la posteridad y para la humanidad. Mi arte en esta colección Un Nuevo Orden, utilizo mucho los colores, las figuras humanas, el fashion reference, todo lo que tenga que ver con el diseño, arquitectura y el arte en uno solo. En estos de acá podemos ver colores metales, dorados, mucho drama, es mucho, mucho drama, y eso lo identifico mucho con los colores. En cambio, en estas de acá que les voy a presentar, les voy a mostrar. Estas que son más recientes, se llaman Pantera Rosa, y bueno, Pantera Rosa versión hombre y Pantera Rosa versión mujer. Podemos ver unos colores totalmente diferentes a lo que comúnmente utilizo en mi paleta de colores. Y creo que lo he efectuado bien porque son colores llamativos, son colores frescos. Utilizo mucho de las obras, me utilizo como modelo, utilizo modelos reales en los cuales me dan el apoyo de posar para algunas de mis obras. Y me gusta hacerlo de una manera divertida, la cual que no caiga en lo aburrido, pero tampoco caiga en lo cliché. Entonces me gusta darle ese toque atrevido y salvaje.
y siento que estas obras interpretan al 100% lo que trato de hacer en esta nueva colección llamada Un Nuevo Orden. Esta obra, Hotline Flamingo, me encanta la prueba de color que hice acá, la combinación de los pastel color blocks. Se puede ver en ella una gran fuerza, se puede ver mucho detalle. Esta es una obra que para mí lo personal me interpreta muchísimo, que es como yo veo la vida, como la he empezado a ver este año, a pesar de las situaciones difíciles que estamos viendo mundialmente, el color, la técnica, la igualdad de derechos que representa, de estar blanco y negro, que no significa tu color de piel, no te identifica, sino lo que eres como persona, y que podemos estar juntos en cualquier momento sin importar tu raza, religión o preferencia y dar un buen mensaje. Entonces, me gusta mucho la calidad, número uno, los mejores materiales, por supuesto, y también de que la calidad de la pincelada. Soy fanático del arte y creo que esto representa 100% toda mi experiencia artística y como persona. En esta obra representa mucho lo que, mucho drama, una historia puede ser tipo trágica, sensual. Yo sé que la referencia de John Sirhan Sargent para lograr interpretar esa sensualidad y ese patrón de poses. Me fascinan mucho las poses que tengan que ver en el perfil, ya que para mí denotan la elegancia del ser humano, el perfil, su quijada, la nariz, la frente. Entonces me gusta mucho interpretar eso en mis pinturas. En esta mismo un pan de oro, toda la pintura en pan de oro, de base, encima tiene lo que es el acrílico y óleo en dorado, tiene el trabajo de las cadenas, tiene muchísimo detalle esta pintura. Y para mí es como si fuera mi pintura consentida. Creo que de todas las pinturas es una de las que más me encanta. Vemos los detalles hechos de los marcos tipo art deco, tipo moderno. También uso mucho el estilo de la referencia graffitis. El traje inspirado en un traje Chanel de la colección de Haute Couture de 94 por Karl Lagerfeld. Entonces trato de leer mucho lo que es la historia de moda e interpretarlo también en lo que es a la hora de la pintura. Y bueno, esa es la obra de Golden Cage, la caja, la jaula dorada. Hola, mi nombre es Isidra Savio y estoy representando Honduras. Yo soy una mujer garífuna y mucha de mi inspiración tiene que ver con esto, con mi cultura, con mi historia, mis tradiciones, mi gente. Y eso es algo que yo trato de capturar realmente en mis pinturas y es lo que más me ha interesado. Y mucho de lo que hago gira alrededor de esto. Estoy bastante interesado en resaltar la belleza de la mujer negra. Yo fui criada por mujeres negras, mi abuela, mis tías, mi mamá. Fueron figuras sumamente importantes en mi vida y siempre las consideré hermosas, las consideré fuertes y es algo que yo siempre inspiré a hacer y muchas de mis pinturas reflejan eso o tratan de capturar esa parte. Una de las piezas que escogí para este evento se llama La Mujer Garífuna con la flor hibiscos en el pelo. Y esta pieza tiene varios elementos, no solo es la mujer, pero también el paisaje. Me trae muchas memorias cuando iba a visitar a mi abuela de niña, a una comunidad garífuna, y ella tenía siempre muchas plantas de plátanos en su patio y también muchas flores de hibiscos o mar pacífico, que también le llaman. Y recuerdo de niña jugar con mis primos en ese patio, ponernos flores en el pelo. Y también la mujer tiene el pañuelo es un elemento fuerte en lo que es la cultura garífuna. El pañuelo que lo anda en la cabeza es blanco en esta pieza y ese es un elemento fuerte en la cultura garífuna, es uno de los elementos de lo que es la vestimenta tradicional garífuna. Otra de las piezas que escogí se llama Niños Pescadores. Recuerdo siempre de niña ir a la playa a esperar a los pescadores y siempre había niños jugando con las canoas en la playa. Siempre me pareció fascinante, recuerdo pasar horas viendo eso. Aparte de eso, esa pieza también captura lo que son las aguas cristalinas del puerto donde me crié, que es algo fascinante, tiene que estar ahí para verlo. Y también mucho lo que eran las gaviotas volando. Todas esas memorias me traen mucha sensación de bienestar y trato de capturarlas y de traerlas y quizás captar un poquito de lo que es lo brillante de los colores. Quizás puedes sentir un poquito hasta lo tibio del agua, del ambiente. En esos elementos paso bastante tiempo tratando de definir.
También tengo otra pintura que se llama Manuelita. Realmente es una pintura de mi tía, se llama Manuela Savio, y ella es una de las mujeres más orgullosas de su cultura. Ella trata de expandir el conocimiento de la cultura a otros miembros de la comunidad y a las nuevas generaciones. Entonces, en esta foto, ella está vistiendo lo que es la vestimenta típica tradicional de la mujer garífuna. Y me encantan no solo los colores, pero también a través de sus ojos usted puede captar que es una mujer realmente inteligente, una mujer capaz, una mujer fuerte. Y es una de mis piezas favoritas, no solo porque es mi tía, pero también porque captura esa esencia de la mujer negra, garífuna, que yo quiero capturar. Otra pieza que he escogido para este evento se llama Martita. Ella es una mujer, ella existe, ella, recuerdo de niña verla caminar en nuestra comunidad. Ella siempre andaba cargando algo, siempre estaba buscando la manera de cómo hacer cierta cantidad de dinero. Y no era una experiencia única, había muchas mujeres haciendo eso. Entonces, siempre es algo que está constantemente en nuestra comunidad. Usted se va a la playa y siempre va a haber alguien que está haciendo el comercio informal o el emprendurismo informal, que le llamamos. Y eso también es otro elemento fuerte. Las mujeres garífunas realmente siempre están buscando la manera de cómo traer ingresos a sus familias y complementar lo que tienen. Y es una agricultura de subsistencia y siempre estamos tratando de vender eso. También al fondo se puede ver el mar nuevamente. Crecí a la orilla de la playa y eso es algo de lo que siempre está grabado en mi memoria y siempre trato de incluirlo en las pinturas. Y la última pieza que escogí para esto se llama Nagutu, que es abuela en garífuna, y es una señora pelando una naranja. Y eso es cualquier persona que se crió en una comunidad como la mía en Honduras o en Centroamérica realmente puede identificarse con esta persona. Siempre está esta persona emblemática, esa abuela que está siempre cuidando, que está siempre presente y que tiene una influencia enorme en lo que es la tradición en garífuna. Gracias. Mi primer cuadro se llama Costa Colombiana. Me inspiré en su cultura y costa. Los colores representan la alegría, la armonía que representa Colombia. Mi segundo cuadro se llama Pierna Sexy Mujer. Me inspiró en la elegancia de la mujer y que el color no hay diferencia. Mi tercer cuadro se llama Mar Azul Profundo. Me inspiré en los colores que nos da el mar, que nos da el cielo cada atardecer y que nos da comunicación con Dios. Mi cuarto cuadro se llama Mirada de Libertad. Me inspiré porque el águila representa libertad y eso es lo que soy yo ahora en día, libre, porque gracias a este país que es Estados Unidos pude cumplir mis metas. Mi quinto cuadro se llama Los niños somos paz y amor. Lo inspiré en la guerra que se vive en el mundo y que en ellos se arrasan los sueños y la inocencia de los niños que son nuestra descendencia. Oh, 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 oh